el Tucuy Ricuy es una herramienta tecnológica desarrollada por Osinermig e implementada a nivel nacional con el objetivo de canalizar las denuncias y requerimientos de la población con relación a los servicios energéticos. Y el objetivo es que este sistema, el Facilito, que permite hacer la denuncia de las zonas más alejadas, pueda tener ya la consistencia del caso y los ciudadanos, autoridades puedan tener ya la realidad un poco más concreta de sus zonas y pueda ir mejorando el tema de comunicación de denuncias. Ante ello, Richard Chinchihuelpa, jefe del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Puno, sostuvo que actualmente se tendría 1000 denuncias registradas, los cuales son atendidos por Electro Puno. En principio estamos implementando con fuerza ya lo que denominamos el Facilito o el Tucuy Ricuy, mediante el cual los ciudadanos o autoridades pueden presentar sus denuncias de acuerdo a la realidad de su zona. En ese sentido, esta implementación del Facilito ha incrementado o se ha iniciado y tenemos un promedio de 1000 denuncias registradas en este sistema, los cuales son directamente atendidos por Electro Puno. Y tenemos un promedio de casi 800 a 900 atendidos. Estas denuncias se habrían recibido por los pobladores de las provincias de Puno y San Román por el alumbrado público y ya se estaría realizando las supervisiones respectivamente. Bueno, siempre de las ciudades principales de nuestra región, como son Puno y Juliaca, y esencialmente los temas todavía siguen yendo por el tema del alumbrado público. De las zonas más alejadas tenemos los temas de interrupciones, ¿no? Entonces ya se está diagramando, se está poniendo un poquito más atención por zonas y se está haciendo las supervisiones correspondientes para ir previniendo.